Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal y bienvenidos a otro episodio de la campaña de Total War Warhammer, séptimo episodio, si no me equivoco, ya siempre lo pregunto, no lo sé, no lo tengo claro nunca. Sea como sea, vamos a continuar donde lo dejamos en el último episodio. Ya tenemos la zona del norte controlada, con el orden público relativamente estabilizado. Tenemos la zona pues, de Nagarond controlada, la zona aquí abajo controlada. Bueno, nos falta el monte Slota, que es de los rojos. Y luego, el último episodio, acabamos de conquistar Gront, la gran arena con Gront y Ashrak. Bueno, Ashrak en verdad era del ejército de Gront, era la última ciudad que le quedaba al ejército de Bronk. Estas se las... del Bronx. Estas se las arrebatamos al Gol, si recordáis. Esta era el último ejército de Gront y hicimos una confederación con ellos, nos unieron por confederación, con lo que nos ha bajado a saco el orden público en todas las zonas. Por eso tengo pues varios ejércitos un poco controlándome el orden público de las zonas. Tengo un ejército controlándome el orden público aquí. Tengo otro ejército controlándome el orden público aquí. En verdad me lo está controlando aquí, pero he decidido venir aquí para contratar algunas tropas más, ya que los rojos me están haciendo algún acercamiento que no me ha gustado demasiado. Estos rojos de aquí, no me fío mucho de ellos. Tengo otro ejército aquí controlándome el orden público en Gront, en la zona de Gront. Y tengo otro ejército controlándome aquí con el orden público aquí en la zona de Harganeth, que está compuesta por Kaurak, la columna negra, Pico del Rencor y Harganeth. Los tenemos aquí también con Malekith, pues intentando disminuir un poco la corrupción del caos, ya que esta zona de los Munki hay algo de corrupción del caos todavía, cosa que me ha bajado más el orden público. Pero cuando lo tengamos un poco más estable, nos iremos a ir a luchar contra los Algolas de este lado de aquí. Y a ver si en algún momento estos de aquí, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama esta gente? Este ejército. No me lo pone. Bueno, a ver si puedo, pues con estos que están en Dragoth, a ver si me los puedo unir a mi ejército, ¿no? Dicho esto, para en tres turnos podré hacer el rito del orden público más 8 otra vez. Con lo cual eso nos pondrá en una situación más ventajosa y no necesitaré tener tantos ejércitos controlándome el orden público. Ahora mismo, si os fijáis, por haberme confederado con Gront, tengo relaciones menos diplomáticas menos 40 con otros elfos oscuros y orden público menos 8. Todo esto durante 4 turnos. Así que hasta entonces lo que tendremos que hacer es pues estabilizarlo con ejércitos y a ver si puedo hacer el rito pronto para intentarlo compensar. Dicho esto, ya no hay mucho más que hacer este turno, así que vamos a pasarlo y vamos a ver qué hacen los Munk. Estos, vamos para allá. ¿Qué queréis? La paz, ¿no? Que os follen, chavales. Vais a pillar la del atún, vais a pillar. Vale. Oh, facción destruida, Caront Car. Los verdes han sido destruidos por los rojos. Oye, en la garganta de Racto, población feliz. Esto diría que es la zona de Harganeth, ¿no? Sí, mira, aquí se me estabiliza más el orden público, al menos durante un rato. Y los rojos parece que han acabado de conquistar los verdes, que creo que les quedaba solo Caront Car, esta ciudad de aquí. Se la han conquistado. Por cierto, estamos planeando, una vez acabemos con los Algol, con lo que queda de los Algol, esto supongo que ya sea en episodios futuros, declarar la guerra a los rojos, tomar posesión de los territorios de por aquí y así tener territorios aquí costeros, relativamente costeros, para luego irnos a declarar la guerra a Ultuan y ir a por el territorio de los elfos, que es el territorio por derecho propio de Malekith, ¿no? Ya que él es el verdadero rey Fénix. Solo que pues fue repudiado por el resto de elfos porque era un poco maligno, por decirlo de algún modo. Y también nos tomaríamos el Montes Rota, que es la región que nos falta aquí para completar la zona esta, ¿no? Dicho esto, la bruja nos ha subido de nivel. Vamos a poner a subirle fomentar el orden público un poquito más. Perfecto, que me lo estabiliza un poquillo más. Y vamos a ver qué hago primero de todo con Malekith. Vamos a sumar la cabeza con el asesino, tíos. A ver qué hay por aquí. Un ejército Munk por aquí. Y otro ejército Munk por allá. Aquí todavía estoy estabilizando el orden público. No lo quiero sacar aún de aquí a Malekith. ¿O llegaría a atacar a esos? Caminando. No, estos no llego a atacarlos. Así que simplemente creo que voy a dormir un poco aquí el ejército. Voy a dormir un poco la mona del ejército. Y voy a ir avanzando este ejército. Vamos a irlo avanzando aquí hasta Harganeth. Así lo tenemos más cerca de la zona. Y aquí, bueno, nos baja poquito el orden público. Bueno, ahora nos bajará más en menos 8. Uf. Bueno. Voy a acercar este ejército por si acaso hay más bulla con los Munk de la que tocaría. Aquí me baja bastante el orden público, pero cuando haga el rito se me estabilizará y tengo un 55 positivo orden público, así que no es un problema, podemos aguantar bastante. Vamos a ver qué construimos.
Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en la Gran Arena vamos a subir Grunt de nivel para poder mejorar este edificio económico, que nos da un pastón que flipas. Y el edificio orden público, que nos vendrá bien antes o después. Y también por aquí en Hargrave vamos a ir mejorando este edificio económico. Y aquí con la pasta sobrante vamos a hacer lo que queríamos hacer con estos. Si no me equivoco, por aquí podemos contratar tropas normales, no sé. Sí, pero habíamos venido aquí con este ejército para poder contratar algo de caballería. Así que vamos a contratar... ¿cuántas cosas puedo contratar más chulas? ¡Qué bien! Vamos a contratar una, dos y hasta tres de caballerías. Vamos a contratar tres de caballerías. Un ejército con cuatro caballerías yo creo que ya está muy bien. De hecho, vamos a contratar tres de caballerías y vamos a contratar un lanzavirotes destripador. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Y con esa pasta ya hemos hecho todo lo que queríamos hacer ese turno. Vamos a adelantar algunos ejércitos. Mira, esto de aquí me ha subido de nivel la bruja esta, que le vamos a poner. Tiene limpiar corrupción en dos, esto en dos. Vamos a ponerle, vamos a subirle... Vamos a subirle el liderazgo, yo que creo que tiene furia asesina, ¿no? Sí. Esto es un buffo que tiene mientras el liderazgo esté alto, así que vamos a subirle el liderazgo. De momento, vamos a aceptar y este ejército lo vamos a ir llevando hasta el cabo de Draklak, porque vamos a irlo acercando hasta ahí. Aquí el orden público, como veis, ya está bastante estabilizado. La corrupción del caos se me ha estabilizado un huevo, con lo cual este ejército lo quiero sacar de aquí, lo voy a ir llevando al centro, ya que aquí no tengo nada que protegerlos. Al gol están súper lejos de esta zona y está justo en la esquina del mapa, así que no hay nada que proteger. Y además tengo a la bruja esta, la cual me la quiero empezar a llevar a estos territorios de aquí para bajar la corrupción del caos que hay por aquí, que seguramente habrá también estos territorios. Así que he hecho esto, estos están aquí contratando... Para el rito este nos quedan dos turnos, así que vamos a pasar el turno. Y el clan Caron, los rojos le declaran la guerra a los forjeros. Muy interesante. ¡Oh! Me he hecho un asesinato contra el herero Cainita que tenía aquí, al asesino. Que lo tenía aquí explorando, me he hecho un asesinato contra él, muy cabrón. ¿Será cabronazo? ¿Y estos qué hacen? Bueno, estos están dando vueltas por aquí, no los acabo de entender del todo. Lo que están haciendo... Me han asesinado al asesino. Astralla más dos en la provincia local. Vale, volverán en los 5 turnos, supongo. Bueno, tampoco es súper grave. Lo que sí que podríamos ir haciendo es avanzar con nuestros ejércitos. Yo no llego hasta ahí. Mira, vamos a ponernos... Vamos a irnos acercando por aquí de momento. Y creo que aquí en Groth podemos contratar a otra de caballeros. Como he perdido al asesino, vamos a contratar, sí, a una de caballerías, que aquí podemos contratarlas. Y con estos nos vamos a ir adelantando hasta la columna negra. Y vamos a contratar más caballerías. 1, 2, 3, 4. Yo creo que está perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Alguna cosa más vamos a hacer? Estos los vamos a ir bajando ya. Yo creo que ya está bien. Ahora los podemos bajar. Vamos a bajarlos hasta Hargrave. El orden público se debería estabilizar mucho. Y aquí en Nagarond me está cayendo un poquito todavía, pero está bastante bien. Bueno, voy a volver la bruja hasta aquí para que me estabilice un poco más el orden público en Nagarond. Perfecto. Y aquí cómo van las cosas. Bueno, está bien. Bueno, mejor mira, vamos a dejarla aquí. Aquí el orden público me sale más 1 y aquí solo me caen más 2. Perfecto. Dicho esto, estos ejércitos de aquí vamos a sacarlos de esta zona. Vamos a bajar a este ejército hasta Jalcaldra. Y esta la vamos a ir trayendo hasta aquí de momento. Ahora se me estabilizará el orden público un poco más por aquí. Perfecto, aquí me está cayendo, pero bueno, cuando tengamos... Bueno, me está cayendo mucho. Pero bueno, aquí se estabilizará gracias a lo de... A lo del rito del orden público que haremos. Así que no es un problema, me queda un turno solo para hacerlo. A pesar de que la corrupción está muy baja, menos 51. Vamos a mejorar algún edificio económico que podemos mejorar por estas zonas, diría yo. Sí, mira, uno por aquí y ya está, porque no tenemos más pasta. Así que... Pasamos el turno. Hexoatl le declara la guerra a los forjeros también. Los hombres lagarto del sur le declaran la guerra a los forjeros. Interesante. O sea, los rojos le acaban de declarar la guerra a los forjeros y Hexoatl también. Los forjeros que acaban de hacer acaban de atacar... ¡Oh! Les acaban de invadir esta Siria estos tíos. Y a ver estos tíos qué hacen. Vale. Interesante. A ver si podemos atacarlos. Pues parece que les han robado una ciudad de los forjeros a los rojos. Sacrificio de Atari vuelve a estar disponible. Vale, Astralla gana un rasgo. Vamos a hacer ya el sacrificio de Atari, el del orden público. Esto me estabilizará mucho el orden público en todas las zonas.
Así que nice. Por aquí a ver si, sí, mira, les acaban de robar el círculo de la destrucción. Y bueno, aquí está viendo hostias, aunque estos de aquí... Los forjeros están como divididos, tíos. O sea, los forjeros, perdón. El clan Caront está como dividido. Los rojos están por este lado izquierdo y por este lado derecho. Y el clan Caront, que son los lilas, están como justo en medio. Y por aquí está Hexoatl. Empieza a estar... Mira, aquí está el culto del placer, que creo que es Morath. Bueno, sí, es Morath y mi madre. Por aquí está Hexoatl, que está empezando a invadir hacia aquí, cosa mala. Que son los hombres lagarto, que en teoría tendrían que estar como por esta zona aquí. Es por donde inician, creo. Así que bueno, así es como están las cosas. Con los forjeros estos tengo tratados comerciales, sí, con el clan Caron no. La verdad es que tampoco me interesa llevarme bien con ellos. Quiero erradicarlos por los motivos que ya he comentado antes, de robarles ciertos terrenos clave. Aquí, mira, estos de aquí los vamos a seguir bajando. Y el siguiente turno... las tropas... Este comandante lo eliminaré, no lo necesitamos. Y sus tropas se las voy a dar a este ejército de aquí. Así que no hace falta que contrate nada más por el momento. Bueno, ya veremos si contratamos más al turno siguiente. Esta zona sur ahora ya la tengo bastante bien protegida, si pasa cualquier cosa. Aunque los forjeros acaban de coger esta ciudad de los rojos y con los forjeros me llevo bien, así que tampoco es preocupante. ¿Llego hasta ahí? No. Aún no llego, ¿eh? Por aquí me ha subido de nivel esta tía. Que por cierto tiene el nombre este del señor. Creo que el nombre le mejoraba a los arqueros, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Más daño de proyectiles, más munición y más alcance. Muy interesante. Me sube de nivel. Vamos a subirle oficial de intendencia. Perfecto. Esto me reduce el mantenimiento de su ejército. Y... El problema es que si me meto aquí... Pierdo tropas cada turno. Bueno, pero pierdo muy pocas, ¿eh? Realmente. Me voy a poner a tiro de la ciudad. Yo creo que con dos ejércitos les aguanto, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. Con estos dos ejércitos les aguanto, yo creo. Aunque me vengan con los dos ejércitos a la vez y pierda un poco de vida en mis tropas, yo creo que les aguanto bien, así que nice. Vale, ¿qué vamos a mejorar? Vamos a subir alguna cosa de nivel. Vale, mira, aquí en Harganeth lo que vamos a hacer es ir construyendo un edificio de estos. ¿Dónde están? De estos, que me permite contratar brujas, elfas brujas y sacerdotisas elfas brujas. Pero además me da mancillar más 6. Así que perfecto, porque me ayudará a bajar la corrupción del caos. Y con eso ya me gasto toda la pasta que tengo disponible. Así que vamos a pasar el turno. Los de aquí los he movido todos, ¿no? No me acuerdo ya. Creo que están todos movidos, ¿no? Sí, vamos a pasar el turno. Ah, sí, esta se tenía que mover, es verdad, me lo había olvidado. A ver qué hacen. Uf, vienen todos para aquí, ¿eh? Ojito que vienen todos para allá, ¿eh? ¿Y este? También, ¿no? Parece. Este se aísla por ahí. Oh, les puedo hacer un ataque bestia. Oh, y ese se pira. Muy rico. Y se pone en actitud emboscada por aquí, vale. Bastante rico, creo que lo han gestionado bastante mal esto, porque creo que me acaban de dejar... Vale, me vuelvo un señor, no me interesa, es el que le hemos conseguido a Gronta al confederarnos. La verdad es que no me gustaba, era bastante malo. Vamos a ver. Podría intentar acabar con dos pájaros de un tiro. Mira, vamos a venir hasta aquí. ¿Qué tiene aquí? Una 20 tropas y una guarnición de 8. Y aquí con Malekith que tengo 20 tropas un poco heridas. Vale, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a veniros con este señor aquí. Hasta la frontera. Y con Malekith vamos a atacar. Vamos para allá. Creo que será fácil. Dos ejércitos contra uno. Tirado. Es que me lo han regalado, me lo han regalado. Autorresolución. Perfecto. Ni siquiera perdemos tantas tropas. Vale, mucha pasta. Genial. Y vamos a ocupar esta ciudad. Liderazgo más 5, luchar contra Kaos y Norska. Arwen, y le ha conseguido un rasgo. Enemigo muerto en batalla. Y hemos conseguido un pendón de hueso, que es un estandarte. Vamos a dárselo no sé quién. Y una poción de fuerza, que no está mal. Ya me equiparé luego los objetos y ya lo haré entre vídeos, que enseñarlo no tiene mucha gracia. Además creo que voy bastante bien equipado en general. Así que nada, aquí lo voy a poner a este buen hombre. Vamos a irle subiendo curación élfica para que se reponga las bajas más rápidamente. Y este de aquí, uf, este está tocadillo, ¿eh? Así que ojo con este. Que no me vengan a atacar o podría pillar. Vamos a ponernos aquí.
Es que creo que cuando tienes tropas dentro de una ciudad y tienes otro ejército fuera, las tropas de dentro no apoyan el ejército de fuera. Y no sé exactamente por qué me pasa, pero bueno, de momento vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué vamos a subir? Vamos a ver qué edificios puedo subir. Vale, lo que vamos a hacer es en Hargraef, que es esta ciudad que tengo aquí bastante fronteriza con zonas interesantes. Lo que vamos a hacer es construir este edificio que me permite contratar caballeros gélidos, que me son muy útiles, carros de gélidos y guardia negra de Nagaron. Entonces, vamos a construir el edificio, me cuesta 7.000 y pico de oro, pero vale la pena irlo haciendo ya. Y aquí, por cierto, me he fijado que puedo conseguir... Hay un tesoro aquí. Isla misteriosa. Vamos a explorarla con un señor. A ver qué ocurre. Vale, descubres un extraño campamento poblado de estatuas. Una de las hogueras aún arde y una olla aún hierve. Sin embargo, ningún ser vivo parece atenderlas. Son las estatuas que parecen representarla un intento fallido de huida. Entonces, entre la maleza, algo si sea. Será mejor que este saqueo sea de los rápidos. Puedo hacer Gorg fortificado o aquellos que escaparon. Tu ejército tendrá un mejor rendimiento en la batalla o tu ejército tendrá un mejor rendimiento en campaña. Ahora que estamos de batalla, vamos a ponerlo de la batalla. Grog fortificado, más 1500 y gano resistencia física más 25% todas mis tropas durante 10 turnacos. Ojo con las cosas que te encuentras en los barcos estos, mucho ojito, vale, vamos a guardar este ejército aquí. Vosotros llegáis hasta aquí, perfecto, voy a dar las tropas. Además hemos ganado algo de oro, con lo que aún podemos construir algún turno más. Este ya, algún edificio más. Este va a bajar hasta aquí, le vas a dar tus tropas. Básicamente, pues, todo lo que tienes. Y te vamos a pegar una patada en el culo. Porque de momento no te necesito. Así que, como no te necesito... Chao, pescado. Y aquí tenemos un pedazo de ejército de 18 tropas. Bastante completo. Igual contrataría algún ballestero más. Pero está bastante... No, está bien. Me gusta. Me gusta este ejército, sí. Vale. Y por aquí vamos a crear alguna cosa más. Vamos a subir edificios económicos que tengamos por la zona. Bajitos. Ven, aquí tenemos un montón. Vamos a hacer... Vamos a mejorar el de Harganet. Vamos a mejorar el de Pico del Rencor. Y con eso se me acaba la pasta. Así que... Vamos a pasar el turno. Oh, estos se van a atacar a este ejército de aquí. Ojito, ¿eh? Y pierden, creo. Ah, porque les ha pillado una emboscada. Esto era una emboscada, creo. Han pillado la de Cristo. Qué nice. Bueno. Veremos qué pasa. Y los forjeros se quedan por ahí. A ver qué hacen los algols estos. Les van a asediar la ciudad que te juegas. Oh, sí, les asedian. Y estos de aquí se van a intentarlos ayudar, ¿no? Creo. Sí, eso parece. ¡Y se la toman! Ojito que se la han tomado. Facción destruida, centinelas del bosque. Y esto es que... Este me viene a atacar aquí, ¿no? ¿Os da tiempo de hacer otro ataque? ¿En serio? ¿Qué está pasando? No, estos se quedan por ahí. Ay, no me atacan. Vale, nice. Ah, es un héroe esto de aquí, simplemente. Vale, vale. Emboscador descubierto. Bloquear ejército, fracaso. Hemos aprendido festivales de Kane, que nos da sin mancillar más una toda la facción. Y salvación 5% a las brujas. Vale, vale. Hincar los codos. Investigación más 100% durante 4 turnos. Muy nice, perfecto. Pues vamos a ver qué investigamos. Podríamos investigar esto, sería interesante. Ingresos de las minas de hierro, minas de oro y canteras de piedra, más 15%. Ingresos generados por esclavos, más 10%. Para lo cual antes hemos de investigar esto, que nos da más velocidad a nuestras caballerías de gélidos. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. ¿Qué hacer? Aquí tenemos un ejército bien completo con Malekith, con los cuales puedo atacar esta ciudad. Además, el ejército este está bastante debilitado. Vamos a ir, ya aquí tiene un 9-19. Vamos a atacar con Malekith esta ciudad. Vamos, Malekith. Creo que el otro ejército no llega. Efectivamente, easy peasy. Perfecto, victoria decisiva. 4.000 de pasta. Vamos a ocuparla. Cetro de estabilidad. Malekith ya tiene uno que es mejor, diría, así que no me interesa demasiado. Y aquí, esta tía la vamos a meter aquí, que se vayan curando sus tropas todo lo que puedan. Podemos contratar tropas, aquí solo se pueden contratar caballerías. Dragoroth. Mira, vamos a ir haciendo aquí un edificio. Podríamos hacer una obsidiana, pero vamos a ir haciendo uno militar de nivel 1. Y nos faltan la ciudad helada, que es una capital, y Shagarath, que es una ciudad que hay por aquí simplemente. Así que vamos a ver qué hacemos con la pasta.
Vale, vamos a mejorar cosas económicas. Aquí en la Gran Arena vamos a subir esto a nivel 3. Vamos a ir subiendo todo lo de pasta que podamos, tíos. Vamos a ir subiendo... Bueno, de hecho, vamos a subir esta ciudad aquí. ¿Dónde estás? Esta ciudad aquí la vamos a subir a nivel 3. Porque así me podría hacer un edificio de sombras aquí para poder contratar sombras, que me interesará más adelante bastante. Así que Gronch era un buen sitio de contratación militar. Es Aihar Graef. Gracias a este edificio que estamos haciendo aquí será muy interesante. Así que nada, vamos a pasar el turnito a ver qué pasa. Ah, sí, tú has de ir viniendo. Vete viniendo para esta zona. Mira, ya estás llegando, me parece. Sí, ya estás en la zona de Harganeth, así que perfecto, porque vas a estabilizar un poco más la corrupción aquí, cosa que está muy bien. Aunque en Harganeth estoy haciendo el edificio sin mancillar, que en un turno lo tengo. Eso vendría a bajar, a ayudar a estabilizar bastante la corrupción. Vamos a pasar el turno. Facción encontrada, culto del placer. ¡Oh! El culto del placer se ha confederado con los forjeros. Los ha unido a su confederación. O sea, ahora tenemos al culto del placer, que es Morati, aquí al lado, ya que se ha unido con los forjeros. Lo que no sé es si el culto del placer está en guerra con los rojos o no. Porque a mí me interesa invadir los rojos. No me interesa que los invada Morati. Me interesa invadirlos a mí, personalmente. Así que veremos qué pasa. Este héroe intenta hacer robar tecnología y fracasa. Y estos se van por patitas hacia la Capi. Señor Todopoderoso. Me dan pasta por completar objetivos de conseguir 10 asentamientos. Confederación, robar tecnología, fracaso. Listo para servir. Mi asesino Cainita ha vuelto. Y que invada 14 asentamientos, ya me darán más cosas. Mi asesino ha vuelto. ¿Dónde está? Mira, este lo vamos a ir acercando. Aquí, mira, me está mejorando muchísimo el sin mancillar, así que vamos a traerlo a esta zona, que también hay corrupción del caos. ¿Y dónde está mi asesino Cainita, que en teoría ya ha vuelto? Vamos a mirar. Señores y héroes. Aquí, este asesino Cainita. Ah, mira, lo tengo aquí al lado, perfecto. Bueno, ya me está bien el ejército que llevo. Si me acerco hasta aquí, pierdo tropas, sí. Y podría ponerlo en este formato. Necesito 50%, activa el restablecimiento. El reabastecimiento. Si me vengo hasta aquí, estoy al 50, sí, mira. Vamos a venirnos hasta aquí de momento. Perfecto, y vamos a ponernos en el formato este. Así no pierden vida mis tropas, diría. No estoy seguro, sí, diría que aún las pierdo. Pero bueno. Esto está bien. Y este ejército lo podría ir moviendo. Lo podría ir acercando aquí, pero es que quiero que se cure un poco más. Aún están muy tocados. Aún están muy, pero que muy tocados. Y no puedo hacer contratación global, no sé por qué. Ah, pero mira, yo puedo contratar tropas normales. Voy a ir juntando estos espaderos. Vamos a juntar a estos espaderos. Vamos a juntar a estos espaderos. Epa. Vamos a juntar aquí estos. Estos los vamos a chutar. Y aquí que se unan estos tres. Perfecto. Y vamos a contratar a... 1, 2, 3, 4 lanceros y una de ballesteros. Vamos con un ejército de 19, está de puta madre. Y además le vamos a unir el asesino de Cainita. Y con eso iremos con un ejército de 20, con el cual nos podremos ir a intentar tomar alguna city el turno que viene. Urgar. Esto ya es un ejército con cara y ojos. Por aquí tenemos bastante pasta. Vamos a construir alguna cosa más. Vamos a ir mejorando edificios económicos. Yo creo que es lo mejor. Vamos a mejorar esto, vamos a mejorar aquello. Y 1400 de pasta, no me da para mucho más. Así que vamos a ir pasando el turno. Vamos para allá. Ojito, ¿eh? Ojito que me vienen con dos ejércitos hasta Calamariquiz. Qué cagada. Buah. Son el doble de peña que yo y me las ponen empatadas, ¿sabes? Qué locura. A ver, esto de furia asesina. A ver, esto de aquí queda furia asesina fuera. No lo quiero con Malekith. ¿Con quién lo quiero? Vamos a dárselo a más lanceros de estos. Claro, pues que mis tropas tienen una experiencia bastante alta en general. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ballesteros. Ellos a ver qué tienen. Joder, macho. Es mucha peña esto. ¿Eh? ¿Contra la que luchar? No sé cómo no están tan empatadas. Tiene un líder... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 infanterías.
8 trolls, 17 infanterías, 8 trolls. ¿Cuántos perros? 2, 3 de perros. ¿Cuántos carros? 1, 2, 3 de carros. ¿Y cuántas caballerías a distancia? 1, 2, 3 caballerías. Me he descontado ya, tíos. Hay tanta peña que me he descontado. Vamos a hacerlo, tíos. Vamos a hacerlo. Me los follo. Vale, vamos a arriesgar los tres vientos de la magia, que son muy poquitos. Entonces, no me gusta nada este mapa, tíos. Es muy putada. Le van a llegar los refuerzos de aquí. Y como veis, estoy en medio de un bosque, con lo que mis ballesteros no sirven de mucho. Vamos a iniciar el despliegue. No es una gran opción, sinceramente, esto que ha pasado. Me voy a tener que poner aquí atrás porque mis ballesteros, que van a ser la clave de mi partida, no sirven de nada en un bosque. Es que un mapa con un bosque en medio me tenía que tocar contra Norska, que no tiene tropas a distancia. O sea, ellos no salen perjudicados prácticamente, ¿sabes? Pero bueno, mira, es lo que hay. Lo que hay es lo que hay. Vamos a tener que acabar con ellos, no sé cómo, de manera hiper épica. Malekith va a tener que hacer... va a tener que ser un super campeón. Vamos a poner a estos con el 2. Va a ser mi fila de infantería. Vamos a ponerla detrás, porque como tiene perros Norska, pueden atacarme muy rápido. Estos van a ser el... perdón, el 1. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a hacerlos un poco más gorditos. Para separarlos. Vale, vale. Bueno, vamos a ver, no sé qué pasará, ¿eh?, en este combate, tíos. Es arriesgado. Realmente tengo pocas tropas, es que... tengo pocas tropas, mira, estos de aquí se van a separar. Este va a venir a este lado. Estos van a venir aquí. Estos van a venir aquí. Estos van a venir aquí. Estos van a venirse por aquí. Y estos van a venirse aquí. Van a irse aquí. Yo creo que así está perfecto. Y aquí van a venir estos dos con el 3. Vamos a poner uno aquí detrás. Y otro vamos a ponerlo aquí detrás. Entonces mis máquinas de asedio estas las vamos a poner aquí. Perfecto, vamos a ponerlas en multidisparo. Vamos a poner estos con el 4, estos con el 5. Vamos a ponerla con el 6. Las caballerías vamos a ponerlas con el 4. Vamos a poner dos por lado. Mira, estas las vamos a poner con el 5 de hecho. Vale, Kiz con el 6 y la máquina de asedio con el 7. Las caballerías del 4 vamos a ponerlas por aquí. Bueno, vamos a ponerlas por aquí. Yo creo que con un poco de espacio así está bien. Vamos a alargarlas lo máximo posible. Las caballerías hacen más daño de carga. Cargan mejor cuando están separadas entre ellas. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a poner esta otra aquí. Cuando están separadas entre ellas, no quiero decir cuando son, cuando están alargadas, puestas así en largo. Y Malekith, vamos a ponerlo aquí delante, porque me iré a pokearlos con magia desde el principio, que va a ser muy necesario. Que de parte tengo aliento de dragón, tengo el vórtice, tengo roba almas. Y tengo un objeto, que si recordáis me tocó un objeto que me permite lanzar un vórtice cuando quiero. Así que puede ser la puta clave esos. Ellos como no se ponen ahí detrás esperando que les lleguen los refuerzos. Voy a aprovechar esa tirada, voy a aprovechar que no tienen prácticamente tropas a distancia para pokearlos con Malekith todo lo que pueda. Así que vamos para allá. Es que mirar qué gulos, imaginar tirar un par de vórtices por aquí, tíos. Como van a esperar los otros, me van a dar bastante tiempo para simplemente irles tirando conjuros con Malekith. Venga, tío, tú puedes. Tú puedes. Malekith. La clave es tirárselo a infantería y los alientos de dragón yo creo que lo mejor es tirarlo a trolls y cosas del rollo, porque los trolls aparte son muy vulnerables al daño de fuego. Aunque tienen regeneración, cuando lleguen no se habrán recuperado mucha de su vida. Vamos, Malekith, tío. Puedes tirarlo aquí, es que están tan amogollonados por aquí que es bastante guloso. Mira, tío. ¿Da salta? Bueno, un buen daño, no me puedo quejar. 2, 1. Vale, este vórtice, pozo de las sombras. Este vórtice no se mueve, se queda en la zona, es lo bueno que tiene. Pero el daño que hace, pues como veis, tampoco es super heavy, pero bueno, es mejor que nada. En 7 segundos vuelvo a tener el vórtice de magia. Oh, qué guloso. Aquí. Venga, 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 venga. Salta. Bueno, algo sí que ha hecho. Bueno. Decente. Me empiezan a disparar con sus caballerías a distancia. Vamos a lanzarles un fuego de estos. Aquí. Not bad, not bad. Pensaba que haría más daños, pero bueno. ¿En otro vórtice? ¡Oh!
¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Rápido! No ataques, loco. Bien, bien. ¿Esto de aquí qué es? El aliento de dragón, sí, cierto. Bueno, aún les queda para llegar, así que por mí bien. Voy a tirarme un poder de la oscuridad a mí mismo. Me quita vida a mí mismo, pero me regenera el mana mucho más rápido. Y me estoy empezando a quedar sin mana de tantos conjuros que he lanzado, así que es muy necesario. Venga, Malekith. Oh, ven, 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 que están muy ya como llenos. Ven, 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 Malekith, por favor. Por favor, por favor. Corre, 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 tío. Corre, Malekith, tío. Vamos, 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 vamos. Devástales. Hostias. Y el otro, el pozo de las sombras. Lo vamos a lanzar aquí. Venga, venga. Enorme, Malekith, enorme. Va regenerando vientos de maná, ¿no? Sí, perfecto. ¿Va a llegar algún día esta gente o se van a quedar ahí esperando? Bueno, ya sí que es hora de entrar en batalla. Igual puedo lanzar algún vórtice más. Es que sus trolls están recuperados, ¿eh, los cabrones? No veo muchos, solo veo a los trolls. El resto de tropas no las veo demasiado. Bueno, vamos a salir de aquí que no veo nada casi. Venga, venga. ¿Cuántos vientos me quedan? 43 de reserva energética. Aún puedo lanzar mucha magia con Malekith. Así que nice. Yo creo que vosotros dos podéis adelantaros porque vienen por el otro lado. Y vosotros también podéis adelantaros un poco y poneros incluso así. Alejaos un poco, que nos disparen, que no tenéis escudo, creo. Mira, Malekith, puedes cargar aquí. Píllalos, píllalos. No, nos acercan. Hay máquina de asedio, ves disparando donde quieras. A estos perros ya me está bien. Venga, venga. Uf, ven, 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 Malekith, ven, 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 ven. Vórtice guapo, vórtice guapo. Vórtice guapo, tío. Y vas a lanzarle una de estas. Vas a lanzar una de estas por aquí, ya que hay tanta gente amogollonada. Seguro que te ayuda a hacer más daño. Venga, tú dispara aquí. Vale, estos trolls ni van a llegar a primera fila, creo. Dispara a trolls, sobre todo, eh. A trolls, a trolls. Venga, venga, Malekith, tú puedes. Haz algo más, haz algo útil. Bueno, espérate, de momento por aquí no hay prisa. Vosotros dos, cargar aquí. Y vosotros... Alejaos, alejaos. Tommy uno, que no persiga las tropas. Vale. Mira, Malekith. Aterriza aquí y tira otro vórtice. Por aquí. No, se alejan, puta. Shit. Tírate un poder de la oscuridad a ti mismo. Bien, bien, muy bien, muy bien. Venga, sus trolls han de caer, ballesteros. Son la prioridad. Vosotros aquí mismo. Mira, aquí podéis disparar. Y vosotros aquí. Vale, ballesteros ya pueden dar la vuelta. Bueno, mira, cargar a estos carros que están dando por culo por aquí. Estero, salir de aquí. Malekith, ¿dónde estás, tío? Fuera, mira, puedes tirar un vórtice aquí, que hay un huevo de peña. Es demasiado cerca tuyo, eso. Sal de ahí, Malekith. Ballesteros, salir de ahí. Disparar aquí. Mira, 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 qué guloso. Muy nice, muy nice. A mis lanceros han de aguantar más. ¿Dónde están mis caballerías? Ah, tengo dos aquí todavía, haciendo el burro. Uf, ni los he usado casi. Venía a cargar por aquí. Y tú vienes a cargar por aquí. Venga, Malekith. Venga, a ver si cae esto. Malekith, ven aquí, carga aquí, ayuda, protege.
Venga, venga. Vale, vale, vale. Está yendo bien, está viendo bien esto. Está yendo bien. Focusear por donde podáis, ballesteros. Estos se han quedado sin nada, vale. No, no, no sigáis. Vale, Keith. Vórtice, ahí, pozo de las sombras de estos. Uf. A ver, lanceros, ayuda. Ballesteros, largo de ahí. Como esto de momento no va mal, no va mal, no va mal. Están huyendo muchas de sus tropas, cargar por aquí. ¿Estos caballeros dónde están? Venga, perseguir por ahí. Disparar, disparar, lanceros. Disparar a los trolls, que son el peligro más grande ahora mismo. Mira, mira, podéis disparar aquí. Disparar al mago ese. Disparar al líder este. Vosotros, a la carga por ahí, cuerpo a cuerpo. Lanceros, proteger aquí. Vale, ballesteros, venga, tíos. Aquí. Mis caballerías, ¿cómo van? Salir de ahí, que habéis hecho la carga suficiente. Venga, la lucha, la lucha. He perdido muchas tropas, pero bueno, ha valido la pena. Ha valido mucho la pena. Venga, venga, ya están huyendo todos, perfecto. Venga, Malekith. Puedes lanzar un aliento de dragón, se lo vas a lanzar al... a su general este y vas a ir a por él. Todos vais a focusear a su general. Malekith, vas a tirar un aliento de dragón. No le he hecho nada del otro mundo tampoco. Venga, Malekith, carga aquí, meteles miedo y terror. A ver si conseguís que huyan. Tíos. Tíos. Poco, se han pillado unos trolls por aquí que han vuelto. Malekith, ven. Tíos, dispara a los trolls, por favor. Los trolls son la prioridad ahora mismo. Son los que me pueden dar más problemas. Vale, quizá aquí a la carga contra esos trolls. Fuera de ahí. Caballerías, ayudar. Tengo dos caballerías por ahí todavía, ¿no? Sí, estas, venga, venir al campo de batalla. Vale, estos ya huyen, todos. Vale, estos trolls ya huyen. Perfecto, vale, ya les está huyendo todo. Les está huyendo todo. Vamos a aprovechar para matar todo lo que podamos antes de que se acabe el tiempo. Vamos a ir persiguiendo. Hemos ganado la batalla, tíos. Hemos conseguido ese purao, pero hemos perdido muchas tropas. Pero lo hemos conseguido, que es lo que importa. Así que vamos a ir... voy a ir matando a todas las tropas que quedan por aquí rezagadas. Y os lo enseño cuando acabe. Vale, pues ahí veis un poco el resumen, tíos. Mirad Malekith lo que ha hecho. Lanzando sus conjuros al principio de todo. 460 tropas ha matado, tíos. ¿Cuántas tenían? 2000 y pico. Un cuarto casi de sus tropas se las ha petado Malekith. Es que es una puta locura de líder, Malekith. Es muy heavy lo bestia que es como líder de la facción. Estos lanceros han matado a cero. Me los debo haber dejado bastante empanados por ahí. La caballería le ha gestionado muy mal esta batalla. Me lo he olvidado mucho por ahí. Pero es que, coño, había tantas tropas. Tenía que estar con mis ballesteros todo el rato apuntando a una persona o a otra según lo que se nos acercase. A los trolls y todo eso, que son bastante rápidos. Que no he podido ni gestionar a mi caballería. Pero bueno, también ha sido una putada de batalla, os lo digo. Empezar una batalla de estas características en medio, con un bosque en medio, es muy putada. Esto hay que decirlo. Victoria pírrica, vamos a reabastecer tropas, 10%, está muy pero que muy bien. Y a ver qué hacen sus tropas. A ver si se queda alguna cerquita y las puedo atacar cuando me toque a mí. Estos de Algol se mueven. Oh, mira. Le intenta asesinar. ¿Ha tenido éxito? Creo que sí, ¿eh? Creo... ¿O no? Creo que sí, que me he herido a la Morgula. Cabrona de mierda. Arwenil, coste de reclutamiento menos 5. Enemigo muerto en combate. Hemos conseguido el escudo de Gront. A ver, habilidad pasiva escudo de Gront. Oh, menos 12% de daño por armas a su alrededor. Está muy bien esta armadura. Herir con éxito a Morgula, tío. ¡Bah! Malditos seáis. En fin, no os vais a enterar de lo que vale un peine. Tenemos aquí un ejército relativamente decente. Yo creo que me lo peto. No vamos a dejarle contratar ni de coña. Easy peasy. Vamos a reabastecernos.
Vamos a meterle habilidad poción de resistencia. Esta es muy buena, tíos. Esta te puedes curar con esta poción. Buah. Buenísima. Vamos a meterle otro meco. Victoria decisiva. Vamos a reabastecer. Y defensa cuerpo a cuerpo, escudo encantado. Vale, nos da más resistencia a los daños y bloqueo con proyectiles durante 17 segundos al activarlo. Y no puedo hacer nada. Ah, espera, yo quiero ir con esto. Ah, no llego este turno. Vale, pues no puedo moverme súper rápido, desgraciadamente. Lo que voy a hacer es quedarme aquí. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a contratar algunas tropas. Vamos a contratar a... Vamos a unirlas antes, las que estén así más como heridillas. Estas las voy a unir. Esto se puede quedar. Estas dos las vamos a unir. Estas las voy a unir aquí. Estas caballerías vamos a unir a estas dos. El lanzavirotes se queda. Malekith ha subido nivel, por cierto. Vamos a venir a seguirle subiendo curación élfica. Y esta de lanceros la vamos a chutar. Vamos a contratar a... dos de lanceros, tres de lanceros, cuatro de lanceros y cinco de lanceros vamos a contratar. Vamos a subir a Malekith de nivel. Detalles, estandarte, la disciplina, ah sí, no, habilidades, queremos subir las habilidades, vamos a subir... Ah, es que ha subido dos niveles el tío, curación élfica hasta el tope. Aquí, ¿esto a cuánto está de orden público? Está bastante bien, la verdad. Así que vamos a subir... Bueno, vamos de momento a ir con esta mujer. No necesito contratar más tropas, así que vamos a irla acercando hasta aquí. Y esta ciudad debería ser bastante fácil de tomar. No hay nadie, ¿no parece? No, no hay nadie. Así que vamos a quedarnos aquí. Yo el siguiente turno espero poder invadir estas dos ciudades y hacerme con el control completo de esta provincia también. Entonces voy a ver qué hago con la pasta que tengo. Vale, pues lo que vamos a hacer es, aquí en Hargraef, vamos a construir, no, en Hargraef no, perdona, aquí en Nagarond, vamos a construir una torre de hechicería para poder empezar a contratar brujas cuando queramos, que nos servirán bastante para, porque ya habéis visto que la magia es muy potente en este juego, así que vamos a meterlos, porque tener brujas en ejércitos que no sean el de Malekith nos irá muy bien. Vamos a ir subiendo también, aquí donde estamos, en el desfiladero de Kragoth, vamos a ir subiendo este edificio a nivel 3 para poder contratar a tropas mejores, aquí en la zona esta de Hargraef, que luego será mi zona militar principal, así que guay. Vamos a mejorar algún edificio económico más, vamos a mejorar este, vamos a mejorar nada más porque apenas tenemos un duro, así que vamos a pasar el turno, a ver qué ocurre. A ver qué quieren estos pesados la paz, ¿no? Es que les quedan una, dos, tres, cuatro, cinco ciudades y además están súper débiles de fuerza. O sea, creo que acabó con sus últimos ejércitos. Pueden crear nuevos, pero no pueden hacer mucho más. Ya están prácticamente perdidos estos tíos. Vamos a pasarlo esto rápido. Vale. Perfecto. Entonces, me he olvidado... ¿Qué tenemos por ahí? Vale, esto hemos aprendido. Vamos a aprender esto que ya lo hemos dicho antes para que nos suban los ingresos de ciertas cosas. Entonces, por aquí... mira, me ha subido nivel este jefe, parece. Sí, este jefe me ha subido nivel. Vamos a ponerle esclavista temido. ¿Podemos subirle algo interesante? Corte los oscuro, sí, pero no. Vamos a ponerle esclavista temido. Y había... Sí, esto. Los del culto del placer están en guerra con los rojos. Los rojos están muy debilitados. Por suerte el culto, estos de aquí, los rojos siguen teniendo estas tierras de aquí. Vamos a ver cómo está a nivel del mapa. Tienen cuatro tierras por aquí y tienen estas tres tierras por aquí. Estas de aquí han de ser mías, estas las quiero, que el culto del placer no se meta, sí, espero. Pero lo que voy a intentar hacer es diplomacia con Morati. Pacto de no agresión y acuerdo comercial, a ver si quiere. No. Y acuerdo comercial a secas. Pacto de no agresión si le pago 100 de oro. Bueno, me está bien, vale. Hagamos un pacto de agresión, así mejoramos relaciones y luego intentaré hacer un tratado comercial más adelante, cuando nos llevamos un poquito mejor. Vale. Igual sería hora de irme creando un segundo ejército aquí, no muy grande, para poderles tomar el Montes Roktak, ahora que están debilitados, y con este ejército irme a tomar estas ciudades de por aquí y declararles la guerra a estos tíos. Creo que es lo que voy a hacer porque me interesa tener estas zonas para mí. Y esto... Oh, la columna de Jote que es suya. Llevar por aquí.
Vale, aquí tienen tres. O sea, tienen tres. Torre Luz Negra, Caront Car y el de estos, los esclavistas. Y por aquí tienen dos, que son los monolitos. Y el Marjal Retorcido, el cual es la columna de Jotek. La tiene esta tía, pero bueno, tampoco es un problema. Vamos a ir creando un ejército aquí. Vamos a declarar la guerra a los rojos, ya que estamos. Vamos a ir reclutando un señor. Deberá haber alguno disponible ya, supongo. Gratis. A ver estos, ¿en cuánto está disponible esto? En un turno, vale, vamos a esperarnos un turno más. Y de momento por aquí, con este ejército, podemos contratar un par de tropas más, que igual nos vendría bien. Podría contratar hasta gélidos o incluso a guardias negras de Nagaroth, pero tarda dos turnos. Vamos a ir ya haciendo la guerra, vamos a adelantarnos a la situación. Por aquí lo más corto, si me meto en el agua, lo más corto para ir hasta aquí es por mar por aquí. Vamos a ir viniendo por aquí. Vamos a joderlos lo que no está escrito. Eso es lo que vamos a hacer. Por aquí hemos dicho, sí, que el turno siguiente pasaremos a crear un ejército. Entonces, vamos a ver. Vamos a seguir haciendo nuestra guerra contra los Algol, primero de todo. Vosotros... A ver, tú puedes tomarte esto. ¿De cuántos es? De 11 la guarnición. Sí, de sobras. No, no quiero. Vale, Kiz. Tú puedes, tío. Tiene un ejército aquí de 9. Buah, me la dan facilísima. Autoresolución. Y esta es la capital. Ok, vamos a ocuparla. Fragmento de la piedra del engaño. Bueno, no me interesa. ¿Y vosotros? Vais a tomar esta ciudad easy peasy también. Con estos ejércitos ya es suficiente para petar malos al gol. Ya lo estoy viendo. Autoresolución. Victoria decisiva. Perfecto. Vamos a ocuparlo. Estandarte de la llama, más 6% de daño por armas y además haces daño de fuego. Interesante, provincia controlada. Esta tía de aquí la vamos a subir, la vamos a poner célebre e intimidante, que nos mejora el mantenimiento de las unidades, nos da más movimiento en campaña y algunas cosas más, más experiencia para las tropas, con lo que aún ganamos más pasta. Este ejército nos sale más barato. Vamos a ver estas ciudades que tenemos. No me interesa ninguno de estos dos edificios, porque los prefiero tener, como son edificios que a nivel 3 ya los podemos construir en pequeños poblados, pues ya me va bien así. Aquí, en Shagarath, vamos a ir construyendo. Vamos a ir metiendo unas murallas, porque esta zona seguramente va a ser bastante fronteriza. Aquí tenemos ya todo lo que es... estamos muy cerca de todo lo que son los Bark y todo esto, que son tropas del caos. No sé si se llevarán bien o mal con nosotros, la verdad. Así que todo lo que son estas tierras cercanas... Incluso en Nagar. ¿Nagar es la capital? No. Aquí, pues... Seguramente en Nagar... Ah, vale. ¿En Nagar es donde estoy ahora? No. Seguramente en Nagar acabaré haciendo también una ciudad, una fortaleza. Con lo cual acabaré quitando este edificio de caballería, seguramente. No lo sé, ya lo veremos. Sea como sea, aquí en Shagath no me lo voy a jugar y vamos a hacer una torre de vigilancia. Y en la ciudad de Helada, nada, no estamos haciendo nada. Y Dragoth la podríamos subir de nivel, no veo por qué no íbamos a hacerlo. A ver aquí cuánto nos queda para subir. Vamos a esperarnos a si subiremos hasta un nivel más alto. Porque Dragoth sí está bastante protegida, sí, es lo que vamos a hacer. Por ahí que tiene un ejército de 9 y un ejército de 1, perfecto. Tú, Malekith, quieres contratar más tropas, me imagino. Vamos a contratarte una de caballerías... Un par de espaderos y uno de ballesteros. Entonces, ¿cómo está la corrupción del caos por esta zona? Está bastante tocada. Así que vamos... Uf, ¿cómo me está cayendo el orden público en esta zona? Claro, porque acabamos de invadir. Entonces me iría bien ir contratando por aquí una elfa bruja, aparte de la que ya tenemos. Vamos a contratar un héroe. Tiene agresividad, estratega... Me gusta esta, que me da... Más 2 a las sacerdotisas brujas al contratarla. Más 2 de nivel. Así que vamos a contratarla. Y... ¿qué más? Voy a ver qué hago con la pasta. Vale, me voy a ir subiendo un edificio económico a nivel 2. ¿Cuánto me cuesta? 2.500. Y el resto de pasta de momento me la ahorro. Creo que de hecho no puedo hacer nada más interesante. Así que vamos a pasar el turno... Que me voy. Ah, sí, y ahora ya puedo contratar... ¿Estos los puedo mover? No, lo acabo de hacer este turno. El siguiente turno es cuando contrato al nuevo señor. Sí, vamos a pasar el turno. ¿Qué es esto? Ah, sí, puedo promulgar un decreto. Aquí vamos a poner el de orden público más 4. Vamos a pasar el turno. Vale, listo para servir. Perfecto, pues mira, lo primero que vamos a hacer.
Es ir contratando a un señor por aquí. Vamos a contratar. Contratar señor. Reclutar a héroe. No, reclutar señor. El desfile de Aerocragoth me está bien, no sé. Tenéis que a esta que me sale gratis. A ver, ¿y este qué tal es? No me acuerdo qué cosas tenía, es nivel 8, que está bastante bien. No recuerdo qué cosas tenía por eso. No me voy a arriesgar, voy a ir con Tenesca, que además me gusta más llevar chicas que chicos. Reclutar. Porque las tías llevan espada y escudo y los tíos llevan espada y ballesta. Y no me gusta mucho el uso que tiene la ballesta, prefiero que vayan con escudo, sinceramente. Vamos a empezar a contratar. Podría contratar cosas pepinas, pero no me interesa mucho, la verdad, con este ejército. Vamos a contratar de momento un par de espaderos, una de lanceros y una de ballesteros. Que ya me está bien. Y, de hecho, podría tener alguna caballería. Así que vamos a quitar 9 espaderos. Y vamos a ir reclutando una de caballeros géridos, que tarda 2 turnos, es cierto. Pero, bueno, miran bastante bien. Así que vamos a contratarlos. Y, de hecho, vamos a contratar un par. Voy a quitarle de lanceros. No, la de ballesteros voy a quitar de momento. Voy a contratar a dos de géridos. Tener 2 caballeros de géridos no será muy útil. Vamos a contratar a otra de... a una de lanceros. Venga, una de espaderos, va. Y... este ejército de aquí... ¿podéis ir a atacar ya? Yo creo que sí que llego, ¿eh? Atacar, sí. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Diplomacia. Culto al placer. Les vamos a decir... ¿qué? ¿Les hacemos un acuerdo comercial a ver si quieren? No. Vale, pues vamos a decir, mira, acuerdo comercial... y nosotros nos unimos a la guerra contra Caront, el clan Caront. No, bueno. Pues vale, vamos a hacer la guerra al clan Caront igualmente. Ya nos harán el acuerdo comercial más tarde. No llego este turno. No, no, no llego. Vamos a acercarnos hasta aquí. Y... ¿hemos contratado una bruja por aquí? No, esto es lo que quería hacer. ¿Quería contratar una bruja? ¿La he contratado? ¿No la he contratado? Creo que no, ¿no? Vamos a ver las fuerzas. Tenesca. No. Vamos a contratar una bruja aquí entonces. No puedo más. Ah, ya tengo 2. ¿Y dónde están? ¿Están las 2 heridas? Ah, Morgula está... ah, sí que la he contratado. Ah, está aquí. Ah, con que aquí estás, hermana. No te había visto. Vale, pues vete viniendo para aquí. Vamos a hacer nuestros siguientes asaltos. Aquí me ha subido el nivel del asesino. Así que vamos a subirle Urgar, ya me va bien. Así ganamos más pasta después de la batalla. Vamos a irnos acercando. Si venimos por aquí con este ejército, siguiente turno podemos atacar la fortaleza de los condenados. Es la capital, pero no parece que tengan mucha cosa, sinceramente. Así que nos vamos a ir acercando a toda pastilla. Que primero escoute el asesino. A ver si encuentra algo. No nos vayamos a encontrar sorpresas desagradables. No tienen a nadie protegiendo esto. Oh, qué nice. Qué nice. Pues vamos a venir hasta aquí. Hasta aquí. Mira, hasta aquí es suficiente. ¿Y qué les queda? Creo que es lo solo. Les quedan 3 ciudades a estos tíos. Vamos a... con Malekith llegamos a atacar este turno. Sí. Que tienen aquí un ejército de 11. Más la guarnición de 8. Vale, vamos a hacer un ataque. Vamos a hacer un ataque. Creo que nos darán autorresolución. Sí, autorresolución, easy peasy. Victoria ajustada, ¿en serio, Niga? ¿En serio, Niga? 3000 y pico de pasta, vamos a ocuparla. Enemigo muerto en combate. Resistencia a los proyectiles más 10%. Vamos a subir a Malekith de nivel. Y le vamos a poner curación élfica, ya se lo hemos subido del todo. Vamos a irle subiendo conjuros. Lo tengo a nivel 32 y el máximo es 40, así que ojo, porque tendré que mirar 100% que me subo. Mira, maliciosa la quiero. ¿Cuánto necesito? Uf, no sé si llego, ¿eh? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, sí. Uf, llevo justo por mirada maliciosa, pero no me podré poner entonces el conjuro rayo funesto. Pero bueno, no me importa, prefiero tener mirada maliciosa, que es una especie de conjuro gratis, que está muy bien, que no cuesta maná. Así que vamos a ponerle capa de dragón marino, armadura más 5. Y nos iremos subiendo esa parte de ahí, de las cosas que se pueden subir. El palacio de la ruina, hay unos caballos aquí que te puedes hacer, vamos a ir subiendo un edificio económico. La corrupción ni siquiera está tan alta, ¿eh? La corrupción del caos. Donde más alta está es aquí. Me está cayendo mucho el orden público. Uf.
¿Por qué tanto? Por corrupción, sobre todo. Hay muchísima corrupción. Igual sería sabio quedarme con Malekith aquí y con Tenesca acabarme de invadir las dos ciudades estas que les quedan. Sí, yo creo que puedo hacer eso, sí. Y Malekith me lo dejaré en esta zona estabilizando el orden público y la corrupción. Vamos a ver qué cosas hago con la pasta que tengo. Vale, mira, lo que vamos a hacer es aquí en... ¿Dónde era? En la ciudad telada, que es la capital, que hemos deshecho los dos edificios aquellos. Vamos a poner un edificio de orden público, así se me estabiliza un poco más. Vamos a crear un edificio económico de nivel 1. Y por aquí a Nagrond. ¿Dónde está Nagrond? Puede subir de nivel. Así que vamos a subirla gastándonos mucha pasta, pero bueno, vamos a subirla. Y lo bueno es que como tengo todas las ciudades a nivel 5, este edificio de aquí lo puedo eliminar. Ya no necesito más crecimiento en esta zona, así que lo puedo eliminar, perfecto. Y aquí ya están mis tropas contratando y todo, si no me equivoco. Así que perfecto, vamos a dejar el episodio de aquí, tíos. Vamos a dejarlo aquí. Estamos a punto de acabar con los Algol, ya están muertos. O sea, con el ejército de Tenesca ya me los peto solos. Con el de Malekith estabilizar el orden público aquí. Y de mientras con los dos otros ejércitos que tengo, me iré a intentar tomar todas estas zonas. Con uno de estos ejércitos, seguramente Malekith, me dejaré uno por aquí haciendo un poco de frontera por si los Bark me deciden atacar. Y con el otro, no sé dónde me iré, igual me voy a intentar hacer un poco de frontera por aquí en Nagrond o en Hargraef, por aquí el rollo en Hargraef por si los del Círculo de Destrucción me intentan atacar o cualquier cosa del rollo. Así que nada, tío, espero que os haya molado. Nos veremos en el siguiente, que tengáis un día de puta madre. Y nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.